estamos en la avenida Primero de Mayo, esquina con avenida Lucio Blanco. Compañeros que van a visitar la ciudad de Xalapa en el mes de julio, un saludo afectuoso y por acá los esperamos en el mes de julio. Calle Sonora. Y allá en México, a Iztapalapa, enviamos saludo cordial a la compañera Georgina Flores. Vamos a detener tantito por un mango, ahorita continuamos. Pues ya compramos por ahí unos manguitos para repartir entre los vecinos y los familiares. Así que vamos a continuar con el recorrido. Para la compañera que siempre nos envía bendiciones para el canal y para los compañeros aquí de la 4x4. De igual modo, Carlita Costa, bendiciones para usted. Aquí estamos en la avenida Villahermosa, en la que venimos es la calle Sonora. Ya nos dejaron pasar.
nos vamos a meter en el tianguis acá de la calle Villahermosa, esto es la calle Mérida. Nos vamos a meter en el tianguis para que puedan pasar exactamente a la mitad del mercadito tianguis. Vamos a pasar despacito para evitar algún problema o lastimar a alguien. Esta es la calle Mérida, estamos a un costado del Panteón Jalapeño. Huele a papitas fritas. Y desde el centro del tianguis le mandamos un cordial saludo al perfil Moca, siempre está con nosotros en la caja de comentarios, muchas gracias. A algunos todavía no les he enviado respuesta porque en realidad todavía no sé qué contestarles, pero de cualquier manera muchas gracias por comunicarse con el canal. Estamos al pendiente de sus comentarios. Y agradecemos que estén con nosotros a bordo de la 4x4 en los recorridos por las calles y avenidas de la ciudad. Saludo allá para el compañero Beto Nava. Lo vi hace unos minutos, así que le envío un cordial saludo al compañerito. Gracias por acompañarnos en los recorridos que hacemos para todos ustedes. Y también saludo cordial para la compañera Constantina Hernández. Tiempo con nosotros aquí en el canal. Muchas gracias, compañera. Para la compañera Rosy Telles, para la compañera Lupita Lennon. Ahora sí que desde el mero corazón del tianguis de la Mérida y desde la 4x4, saludos para todos ustedes. Para Alejandro Solano Mora, allá en Tlaxcala. En Apodaca, Nuevo León, para el compañero Roger Miller.
esto del buen amigo Dennis. Pues ya atravesamos el mercadito, el tianguis. Ahora estamos en la calle Ismael Cristi. Mandamos un saludo cordial al compañero Víctor Hugo López. Y el 17 de abril cumplió años el compañero Héctor Rafael Martínez Lara, así que tardecito, un poquito tardecito, como un mes de retraso, pero le mandamos un saludo cordial y muchas felicitaciones. Que siga usted cumpliendo muchos años más. Ahora sí llegamos a la avenida Lázaro Cárdenas. Vamos a utilizar el retorno para llegar a la calle de Graciano Valenzuela. La ruta ya la conocen, compañeros. Esta es Graciano Valenzuela, pero inmediatamente vamos a dar vuelta a la derecha en esta calle que se llama Margarita Olivo. Para el compañero Fidel Pérez. Compañera Ari Bea allá en La Coruña. Esta es la calle Rafael Valenzuela y vamos a dar vuelta aquí a la derecha en esta calle que se llama Manuel M. Contreras. En el recorrido de ayer no me acordaba del nombre de esta calle, qué barbaridad.
Para el compañero Jesús Uriel García Araujo, saludo cordial. Aquí cruza la calle de Leopoldo Kiel. Seguimos en Manuel M. Contreras. Y en la zona norte del estado nos ve la compañera Paula Guerrero. Le enviamos un cordial saludo. Para el perfil Soloteo, allá en Tijuana, Baja California. Por ahí le tenemos pendiente la calle Abetos, pero tan pronto no sea posible se la vamos a recorrer, compañero. Aquí cruza la calle Fray Andrés de Olmos. Por lo pronto le dejamos un cordial saludo, compañero Soloteo. O compañera, no sabemos qué, si es perfil o si es nombre propio. Por ahí, si quiere comentarnos en la caja de comentarios para saber de usted. Aquí están las vías del tren y el pedacito de calle que se llama Leona Vicario. Avenida Paseo Jalapa. Para Leonor Félix, un saludo cordial. Y también para la compañera Mónica López Cortés. Saludos desde la 4x4. Esta calle es la calle Antonio M. Quirasco. A la izquierda en esta calle que se llama Capital Veracruzana. Y vamos a llegar hasta la calle Abelardo Rodríguez. Es allá en aquella casa azul que tenemos al frente. Esa es la calle Abelardo Rodríguez. Esta es Abelardo Rodríguez. Ahí
donde va ese taxi es la calle principal. Nosotros por aquí vamos a terminar con el recorrido, compañeros, compañeras. Esperamos que haya sido de su agrado. Si quieren recibir saludos a través de nuestro canal durante un recorrido de la 4x4 por las calles de la ciudad, el secreto está en la caja de comentarios, por ahí se pueden reportar con nosotros y con mucho gusto les enviaremos saludos. Por lo pronto nos despedimos, síganla pasando de lo mejor, tengan un excelente día.